Pues muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este evento de Colombia Lee. Colombia Lee es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro que busca visibilizar a todos los actores de la cadena y hacer un recorrido por todas esas acciones que se están realizando a lo largo y ancho del país para promover el libro y la lectura. Desde agosto, que fue cuando inauguramos Colombia Lee, hemos tenido muchas actividades y una de ellas está encaminada a promover y presentar las ferias regionales del libro que por toda esta coyuntura por la que estamos pasando han tenido que trasladarse a la virtualidad. En esta oportunidad tengo el gran placer de presentar a Mariela Guerrero. Mariela es una amiga, una gestora cultural maravillosa que trabaja en la ciudad de Pasto y que este año nuevamente regresa con la temporada de letras de la Feria del Libro de Pasto, que va a ser, vamos a hablar acerca de cómo fue trasladar todo lo físico hacia los escenarios virtuales, pero que también va a suceder en simultáneo, no solo en Pasto, sino también en Ipiales y por supuesto en Tumaco. Y en esta oportunidad, adicionalmente a la directora de la Feria del Libro de Pasto, nos acompaña Claudia Cañas. Claudia Cañas forma parte del equipo de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes de la ACLI y en esta oportunidad nos va a hablar acerca de la Librería Colombia, un proyecto maravilloso que busca eso, abrirle nuevos espacios a los libros en el país a través de estos escenarios maravillosos que son las ferias del libro, y nos va a contar un poco acerca de ese gran reto que es tener la Librería Colombia en un año tan particular como el 2020, pero que además de dificultades nos ha traído cosas maravillosas y nos ha obligado a tomar decisiones que se estaban alargando respecto a la virtualidad y respecto a muchos temas alrededor del libro en el país. Entonces, pues bienvenida Mariela, bienvenida Claudia, muchas gracias por acompañarnos y pues arranquemos. ¿Cómo están? Bueno, sí, buenos días. Gracias, Adri. Bueno, sí, esta es nuestra Feria del Libro de Pasto y Piales y este año Tumaco. Es un gusto poder presentarle al país lo que se está haciendo desde las regiones. Desde nuestra feria, pues desde ya está aquí desde hace ya 12 años y este año estaremos acompañándolos con una programación a 100% virtual. Muy bien, Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la ACLI? Antes de que entremos en materia, ¿cómo está todo? ¿Cómo estamos sorteando esta situación y este cierre de año 2020 que todos queremos que pase rápido? Hola, Adriana. Hola, Mariela. Bien, estamos bien dentro de las circunstancias complejas que este año nos ha obligado a afrontar. Trabajando mucho, resolviendo día a día las diferentes problemáticas que se nos presentan. La ACLI y las librerías asociadas con un esfuerzo muy, muy grande, resolviendo también sus dificultades del día a día, pero avanzando hacia la culminación de un año que esperamos, si bien ha sido difícil, por lo menos terminamos con salud y con muchas expectativas para el próximo año, para arrancar con nuevos bríos la nueva normalidad de la que tanto nos hablan. Pues bueno, entonces ahora sí entremos en materia y vamos a hablar un poco acerca de la feria, Mariela. Hablámonos de cómo nació esta feria y cómo se ha ido consolidando de manera ininterrumpida durante estos 12 años y qué significa hacer una feria en Pasto, hacer una feria en Ipiales y ahora en Tumaco. ¿Cuáles son esos retos que tú has tenido que enfrentar y realmente cómo ha sido ese trasegar durante todos estos años, antes de que hablemos de la virtualidad? Listo, bueno, la feria nace en el 2008 como por una invitación que nos vino a hacer la Cámara Colombiana del Libro en ese tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba su presidente.
Entonces fue una idea desde del Banco de la República, nos invitaron a varios gestores culturales, promotores de lectura, para armar un evento dentro del Banco de la República. Entonces por eso fue nuestra primera feria. Dos editoriales y dos invitados especiales. Y más o menos entre unos 350 personas asistieron a 2 días de evento. Fue nuestra primera feria, fue muy linda, estuvo Irene Vasco, me acuerdo, y una promotora de lectura maravillosa que trabajaba con Yolanda Reyes, en este momento no lo, se me fue el nombre, bueno. Y dos editoriales, estuvo en ese tiempo Ediciones B existía y estuvo Babel. Entonces fue una feria muy linda, muy en un salón, muy pequeñita. Y fue creciendo poco a poco. Entonces en ese proceso de buscar aliados, las primeras cinco ferias fueron organizadas por diferentes entidades. Entonces estuvo el banco, después estuvo con Familiar de Nariño, después estuvo Cámara de Comercio. Fueron diferentes entidades que organizaban el evento, buscaban el espacio donde realizarlo y la feria fue creciendo. Llegó un momento en que vimos que había posibilidades de presentar la feria a convocatorias nacionales. Por esa razón, el grupo que venía trabajando y que lo hacíamos con la propuesta de todos ponen, cada uno ponía lo que estaba en sus manos y en sus posibilidades. Y entonces el grupo dijo, no, que sea Fundación Quilca y la que presente el proyecto. Desde ese momento, es Fundación Quilca quien hace el evento para Pasto. Nos llevamos esa responsabilidad de buscar aliados, de gestionar recursos, de gestionar, de acercarnos a las editoriales, a los autores. Y ha sido como una... Siempre al finalizar una feria decimos, no, ya es hora de que alguien haga esto. Quedamos tan cansados que decimos, pero no, este es el amor de nuestra vida, es decir, esos amores que uno quiere y odia al tiempo, pero es algo que queremos, que nos ha buscado, que nos ha mantenido en esto, y por eso, y a raíz de la feria, nace la librería Camino a Casa, ¿no? Esa necesidad de mantener libros que venían a feria y se los llevaban y en Pasto quedábamos con ganas de, ay, ese libro yo lo quería. Entonces, por eso nace Camino a Casa, para poder tener algunos libros de los que venían a feria, sobre todo porque en Pasto no existía ninguna librería especializada en libro infantil y siempre les pedíamos a las editoriales, por favor, traigan libro infantil, porque aquí no se conseguía. Entonces, esa es como el proceso. Ahora, los aliados es complicado, es muy complicado, porque nunca hemos logrado que los mismos aliados estén en todas las ediciones de la feria. Entonces es como por ejemplo, en un año pueden estar alcaldía y gobernación y en el otro año solo alcaldía y en el siguiente solo gobernación. Eso es muy complicado y es una lucha que queremos que desde las administraciones entiendan. Esta feria no es de Fundación Quilcay, es un proceso de formación de lectores que se trabaja todo el año en diferentes actividades y diferentes acciones. Yo siempre he dicho que nosotros trabajamos con un año lector,
que va de septiembre a septiembre, cuando era física, siempre es ese año lector donde gestionamos muchas actividades y muchas acciones para formar lectores, y que esa obligación de formar lectores debe estar unida a la administración pública como a la gestión privada. Entonces, no podemos que un año sí, un año no, se vinculen y que sea una actividad pensada como un derecho de ciudadanía. Entonces, esto hace que todos los años estemos tocando puertas. Esta versión tiene una característica muy especial y que se hace y que fue posible por el apoyo del Ministerio de Cultura en la alianza que tiene con la Cámara Colombiana del Libro. Si no, habíamos decidido no hacerla. Entonces, es súper, súper importante que este año la programación, casi toda la programación, está apoyada por Ministerio de Cultura y Cámara Colombiana del Libro y las editoriales. Entonces, por eso logramos este año hacer una programación bonita, cortica, sustanciosa y muy, muy bonita, muy pensada en nuestra región. Sí, Mariela, claro, las circunstancias de este año son particulares y nos han propuesto eso, retos, algunas dificultades adicionales a todo lo que generalmente sorteamos como actores de la cadena del libro, y es eso, ¿no? La búsqueda de alianzas, de apoyos y demás, y más quienes son gestores culturales en las regiones. Pero además de todo esto, Mariela, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de consolidación, no solo de la programación cultural, sino de la oferta librera en Pasto a través de la feria. ¿Cuáles son esos aliados estratégicos para poder tener los libros, además de las editoriales, está la ACLI, pero también cómo se consolida y cómo llevar más libros, cómo has logrado llevar más libros y más oferta librera a Pasto a partir de una feria? Es que los escenarios de las ferias son tan importantes para las regiones que son los que permiten que muchas veces esa sea la única presencia de libros que haya en las ciudades, y tú misma lo has dicho. Gracias a la feria también se abrió Camino a Casa como una oferta exclusiva para niños y jóvenes que no había en esta ciudad. Entonces, cuéntanos un poquito también cómo ha sido ese proceso de consolidar y de lograr llevar libros a Pasto, a Ipiales y ahora a Tumaco, a través de distintos canales. Bueno, la muestra editorial ha estado ligada a alguna entidad. Entonces, inicialmente lo hacía el Fondo de Cultura Económica. Aprendimos mucho porque en esa época estaba Juan Camilo Sierra, perdón, que ha sido para nosotros fue un gran maestro. Con él empezamos, nos orientó mucho en ese primera muestra editorial, porque al inicio la muestra editorial estaban las librerías, que yo siempre he querido que se vinculen permanentemente a la muestra editorial, y no ha sido posible. Es decir, no sé, hemos conversado, hemos tenido reuniones, pero las librerías no se vinculan a la feria. Creo que todavía es un proceso de entender cómo la feria puede ayudar en la venta y en la circulación del libro a las librerías existentes en Pasto. Y bueno, después de tener a 3 años al Fondo de Cultura Económica, la ACLI, ya cuando creamos nuestra librería y nos asociamos a la ACLI, ese primer año, la persona que estaba encargada de la ACLI me dijo: no, Mariela,
ya está una librería, la feria debe estar orientada desde la librería. Entonces, eso también hizo que podamos tener varias editoriales, muchas editoriales en la feria. Entonces, a través de ACRI y de la Cámara Colombiana del Libro, llega una muestra de los libros que no, es decir, muy diferente a lo que tenemos permanentemente en las librerías. Llegan libros de todas las editoriales, una muestra de libro académico que es muy difícil conseguir en Pasto, de editoriales que no están aquí como Siglo del Hombre, bueno, editoriales que han sido fundamentales en esa muestra editorial en la que tenemos en feria, en la parte física, es decir, cuando podíamos armar una gran librería en un sitio que nos encanta y que nos acoge cada año, que es la Casa Museo Teminango, que nos permite en el primer piso tener una muestra editorial, pero no solo de lo que ACLI o Cámara del Libro nos envía, sino también de editoriales independientes de la región y objetos relacionados con la lectura y la escritura. Siempre hemos tratado de que ir vinculando en los stand de la muestra editorial objetos relacionados con el proceso de lectura y de escritura y que hacen parte, han hecho parte de la feria por mucho tiempo. Y además, otra cosa importante es que durante varios años hemos tenido un stand solo de escritores de Nariño. Y eso nos gusta mucho porque cada año han ido aumentando el número de escritores que quieren tener dentro de la feria su libro y que se ha convertido también en esa manera de hacer visible la obra literaria de Nariño. La mayoría de ellas son de edición propia, es decir, no son de editoriales, de editoriales, sino personas que se autopublican. Entonces, toda esa muestra, desde el año pasado, estuvo acompañada, no me acuerdo si llevamos 2 años, Claudia, o uno, Sí, 2 años, ese es el segundo año. Ajá. Bueno, el año pasado fue la primera que tuvimos un espacio muy lindo dedicado a la Librería Colombia, que ya Claudia nos contará qué es la Librería Colombia y cómo funciona, y fue muy buena, una buena propuesta diferente a lo que teníamos y que la gente la agradeció mucho, le gustó mucho encontrar libros que nunca habían venido a feria o novedades que eran difíciles de conseguir. Entonces, esa es como cómo ha ido cambiando esa muestra editorial que presentamos en la feria y que queremos cada vez mejorar y tener aquí la presencia de las editoriales independientes, no como parte de las librerías, sino ellos que vengan, presenten sus libros y estén acá en feria el próximo año, en septiembre, si la vida lo permite. Pues Mariela, entonces hablemos ahora un poco de lo que va a pasar este año del 3 al 7 de noviembre, entendiendo toda esta nueva modalidad y que nos tocó migrar 100% a lo virtual. Seguramente en Pasto van a extrañar esos encuentros en la Casa Taminango, pero ¿cuáles son esas alternativas y cuáles son esos eventos que vamos a tener del 3 al 7 para entrar un poco en materia? Porque, por ejemplo, en redes nos están diciendo, Moa Ediciones dice, es importante la ayuda y gestión de recursos públicos para que estos eventos continúen en el tiempo.
además de que las editoriales piensen también en las regiones. Y Luz Zoraida Fuentes saluda desde Yopal, Casanare. Muy interesante el conversatorio, gracias por esta labor tan bonita. Entonces ahora sí, hablemos un poco de lo que va a pasar este año, qué va a pasar de manera simultánea en Pasto, en Ipiales, en Tumaco, y me decías que también va a pasar algo con Samaniego. Entonces háblanos un poco de ese contexto general antes de entrar a toda la oferta de la Librería Colombia que ya nos va a contar Claudia. Bueno, vamos a empezar este año. Empezamos, la feria va del 3 al 7 de noviembre, pero vamos a hacer una actividad de lanzamiento muy bella con el Club de Lectura Conversemos, que dirige Sebastián Pinchao, que es parte también de los procesos que nunca dejamos de decir, funciona todo el año, sin recursos o con recursos, el Club de Lectura permanece todo el tiempo. Y este año se une el club al festejo de Manuel Zapata Olivella, que lo estamos haciendo todas las ferias. Entonces vamos a tener como lanzamiento de la feria la lectura en voz alta del Club de Lectura, con Changó, el Gran Putas de Manuel Zapata. Es una lectura en voz alta, vamos a hacerlo de manera que sea muy, muy, muy rico de escuchar. Todos los participantes son excelentes lectores. Entonces, con eso vamos a arrancar. Ese es nuestro evento inaugural, el lunes a las 7 de la noche. Siempre hacemos ahora, nuestro club es cerrado, es decir, pero esta vez lo vamos a presentar por las redes sociales, para que además la gente se anime a ser parte de él y sea también un homenaje a este gran escritor. Después ya el lunes ya empezamos nuestra programación. Vamos a tener tres franjas muy definidas. La primera es el de Leer es mi cuento, la franja Leer es mi cuento, donde estará Andrés Cuervo presentando diferentes talleres de los seis últimos títulos de la colección. Esto ha sido muy lindo porque yo les escribí a muchos docentes y ellos se pasan la voz. Entonces, esto, hay dos cosas muy lindas en ese proceso. La primera es que cuando la feria es presencial, los niños van a la feria, van a las actividades, uno entrega los libros y listo, se quedan como en Pasto. Este año hemos enviado libros a todas partes. Mandamos a Jardines de Sucumbíos, que es un sitio súper alejado, pertenece a Ipiales, es un sector bellísimo, pero está completamente alejado de todo. Ya los libros se fueron, yo creo que ya llegaron allá. Enviamos a Iscuandé, que es zona pacífica. Bueno, a Consacá, a varios municipios de nuestro departamento que nunca habíamos llegado. Y el compromiso es que por lo menos algunos de los niños que tienen acceso o de un lugar donde tengan acceso a internet se puedan conectar. Entonces ellos van a estar en la franja Leer es mi cuento, que va todos los días, empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 10, donde Andrés los divertirá presentando los libros de Leer es mi cuento. Después tenemos la presencia de las editoriales. En la siguiente franja, las presencias de las editoriales que este año lanzaron libros infantiles. Entonces estarán Monigote, Cataplum, Salmón Editores, estarán en la franja de presentando los libros. Es necesario que tantos docentes, padres de familia, bibliotecarios, promotores de lectura, conozcan lo nuevo de la publicación relacionada con el libro infantil. Y la siguiente ya vienen, vamos a empezar con algunas presentaciones de libros regionales,
pero también procesos que se han llevado a cabo en la edición y en la sí, edición de libros y en procesos de actividades que tienen una relación muy, muy, muy ligada pues con el libro, con los libros, con la publicación de libros y la circulación de libros. Ya en la tarde está dedicada a diferentes actividades. Tenemos también en las tardes las presentaciones de algunos autores en la noche, perdón, en la noche de autores nacionales. La noche va a estar también que han presentado libros, son escritores muy jóvenes que han presentado libros en este 2020. Entonces va a estar Gloria Susana Esquivel, va a estar Giuseppe Caputo y en la franja, Eduardo Otálora, que fue Premio Nacional de Novela. Y en la franja, Manuel Zapata Olivella, tendremos a la presentación de la conversación con Belia Vidal y dos poetas afrocolombianas. Que son María Gómez Lara y Ashanti Danicos Orozco, que ellas están ahorita haciendo sus doctorados en Estados Unidos y que nos van a presentar su poesía, es un recital de poesía el día lunes, relacionado pues, que es en esa franja Manuel Zapata Olivella, que de la que ya les hablé. Pero además tendremos las presentaciones de varios libros de nuestros autores regionales. Tenemos la presentación del libro de cuentos bellísimo que se llama Tardes Azules, de Rosa Isabel Sarama. Tendremos dos presentaciones de libros de dos estudiantes de la Universidad de Nariño, y varios otros que ya me iré acordando. Y además, lo que más me gusta de la programación juvenil es que se centra en las iniciativas culturales que nacen de ellos. Entonces, tenemos la presentación de cómo escribir en la web. Ellas son tres chicas, una está en México, otra está en Chile y otra aquí en Pasto, que hablarán de cómo escribir desde la web. Ellas hablan de unas historias creadas desde los personajes de los libros, que me parece súper interesante. No la conocía, vine a conocerla pues por ellas. Eso es una que, y que muchos jóvenes como que quieren escribir y que va a ser una, les van a orientar, a dar ideas de cómo escribir en la web. Está también un proyecto que nace nace en Nueva York, pero tiene que ver con los escritores de toda jóvenes, escritores jóvenes de diferentes partes del mundo y que habla se llama Tufillo de Poetas y habla sobre, es una manera divertida de acercarse a la poesía. A mucha gente no le gusta mucho la poesía y ellos han logrado que mucha, mucha gente los escuche porque son súper divertidos, como desde lo cotidiano, desde la noticia, hacen esa relación de lo que han escrito los diferentes poetas del mundo. Y es muy, muy divertido. Y pues esa es como la actividad general de toda de la semana del 3 al 6. Ok, y el 7 está Tumaco. Háblanos un poco de qué va a pasar,
¿Cómo es esta programación en Tumaco? Estaba viendo en el comunicado de prensa que tú nos compartiste que el 7 en Tumaco estará la ministra de Cultura abriendo la jornada con un saludo especial y muchas actividades que incluyen un encuentro de poetas del Pacífico Sur. Entonces, cuéntanos un poco más sobre este tema. Bueno, la programación de Tumaco tiene una característica especial, y es que fue organizada por los gestores culturales de Tumaco. Fueron ellos los que dijeron, bueno, queremos en esta edición queremos que estén estas personas, estos poetas, entonces estos escritores, y fueron ellos los que realizaron la propuesta. Y bueno, empieza el sábado a las 9:30 con el saludo de la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez, y seguimos con la presentación del decimero menor, que definitivamente el año pasado lo tuvimos en Feria de Pasto y nos gustó muchísimo. Y Telmo Santiago estará abriendo la presentación de esa mañana dedicada a los niños, ¿no? Es decir, siempre las mañanas la pensamos en los niños. Por eso también va a estar Andrés Cuervo con Leer es mi cuenta, pero lo importante aquí es que abre la programación Telmo Santiago Angulo, y después viene toda la programación con diferentes escritores. Tendremos el recital de mujeres poetas del Pacífico con Nilas del Socorro Castillo, Jenny Tenorio y Cintia Angulo. La narrativa del Mar del Sur con Medardo Arias, Fabio Martínez y Jefferson Sánchez. Jefferson es un periodista que nos ha apoyado muchísimo en esta programación. Presentaremos la obra de un escritor que escribe para jóvenes ha escrito, tiene una variada publicación, se llama Carlos Bastidas Padilla. Él es del Piedemonte Costero, antes de llegar a Tumaco. Estará también en el recital de poetas del Pacífico con Carlos Vázquez, Carlos Francisco Palma y Mauricio Chávez. Mauricio es un escritor de Ipiales, pero tiene un vínculo muy, muy grande con el Pacífico, y ahorita está haciendo un trabajo allá. Y cerraremos la presentación con William Vega, Oscar Seidel y Chepito Carabalí. Ellos estarán este año, esperamos. Y todo esto es porque queremos que Tumaco tenga su propia feria y sea gestionada desde sus gestores culturales allá, y tener también una muestra editorial. Queremos una feria que forme lectores y que tenga la posibilidad de mostrar lo que desde la escritura y los procesos de lectura y escritura se hacen en nuestra región, en el Pacífico de Nariño. Vale, Mariela, muchas gracias. Y ahora sí, hablemos de los libros y de la oferta comercial que vamos a tener en la Feria del Libro de Pasto. Y para eso nos acompaña hoy Claudia Cañas, de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Claudia, cuéntanos, ¿qué es la Librería Colombia y cómo nació este proyecto y cómo está vinculado a la Feria del Libro de Pasto? Gracias, Adriana y Mariela. Pues
Antes que contarles cómo nace la Librería de Colombia, es contarles que ACLI durante todo su tiempo de gestión como gremio ha impulsado la participación de las librerías en las ferias regionales y en otros espacios a nivel nacional y local. En ese orden de ideas, el año pasado, cuando se hizo la curaduría de la librería del invitado de honor, que fue el Bicentenario para la FILBO 2019, surgió el concepto de Librería Colombia, donde hicimos desde la ACLI un trabajo de curaduría con la edición de nacional, tanto de autores, traductores, ilustradores, editores, diseñadores, y ofrecemos en ese espacio, en el pabellón del Bicentenario, un gran concepto de Librería Colombia, que reúne fundamentalmente toda la oferta de la editorial, toda la oferta, perdón, editorial nacional en un conjunto bibliográfico donde todos estos actores de la cadena del libro, autores, editores, ilustradores, dan un sentido a un ambicioso catálogo que representa el saber y la historia y la creación de nuestro país. En este proyecto se vinculó desde el año pasado el Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro y ACLI como el curador de esta librería, que empieza a circular en las ferias regionales del segundo semestre del año 2019. Es así como estuvimos en Pereira, Cúcuta, Popayán y Pasto, siendo en este año 2020 la segunda oportunidad que la Librería Colombia está participando en esta feria, este año, por las circunstancias actuales, pues de forma virtual. El concepto y la catalogación de la Librería Colombia parte de entender toda la oferta editorial que nosotros hacemos y tenemos cinco grandes temáticas en esta oferta editorial, clasificadas de la siguiente manera: Visiones de Colombia, que son los libros que nos ayudan a comprender las distintas perspectivas de nuestro pasado, presente y hacia dónde vamos. Nuestra tierra, que tiene que ver con todo nuestro folclore, la gastronomía, las expresiones culturales que nos representan y de las que como colombianos todos nos sentimos muy orgullosos. Cómo nos contamos, son los libros para descubrir nuestros imaginarios a través de cuentos, poesías, novelas y ensayos. La sección de libros para mirarte, que es los libros de producción artística, gráfica y visual, con los que el arte y la naturaleza cobran un especial protagonismo, partiendo de nuestra belleza natural y nuestra gran oferta gastronómica y cultural que nuestro país tiene. El lugar de la infancia, que son los libros y las historias y las imágenes que nutren la imaginación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y una sección muy especial que es nuestra región, donde se destacan los saberes y las tradiciones y las creaciones que se han creado localmente para dar a conocer al mundo. Esas son las secciones que tiene nuestra Gran Librería Colombia, que lo pueden ver en nuestra página. Nuestra página es www.lalibreriacolombia.com y allí encontrarán todo este concepto que les estoy contando, las secciones que les estamos mostrando en este momento en pantalla, las materias por las cuales allí están, el concepto general de la Librería Colombia, los aliados, que son, como les dije anteriormente, la Cámara Colombiana del Libro, el Ministerio de Cultura y ACLI, las ferias regionales en las cuales estamos participando. Este año estamos circulando en 5 ferias regionales a nivel nacional. Ya pasamos por Montería, la quinta feria de la lectura del libro de Montería. Estamos en este momento acompañando, perdón, en la Feria de Montería estuvo circulando la Librería Colombia a través de Abaco Libros. En ese momento estamos acompañando la Feria del Libro de Popayán, Popayán Ciudad Libro 2020. La librería operadora en este caso es Librería Casa Tomada. Seguiremos con
Pasto y Barranquilla, y finalizaremos con la Feria del Libro de Itagüí. En el caso de la Feria del Libro de Pasto, pues nuestra librería aliada va a ser la librería Casa Tomada, perdón, Camino a Casa, y allí estaremos con toda esta oferta editorial. La idea es que a través de la librería Colombia, nuestros lectores o los lectores del catálogo de esta librería se informen de toda la oferta que hay y a través del link puedan hacer la compra directamente en la librería Camino a Casa. Pues muy bien, Claudia, cuéntanos, no importa de qué ciudad estoy yo, cuál es en dónde estoy, en qué parte de Colombia, voy a poder adquirir los libros a través de esta página. Sí, veo la presentación del libro, no importa en qué ciudad estoy, y lo puedo comprar a través de la página, ¿cierto? Sí, en este momento está la librería, está linkeada, por decirlo de alguna manera, la librería Casa Tomada, porque pues es la feria que está operando en este momento. Si tú decides comprar un libro de Visiones de Colombia, no sé si quieras hacer el ejercicio para mostrar cómo funciona. Allí tenemos el concepto de lo que es las Visiones de Colombia y en la parte de abajo tenemos toda la oferta de esta sección. Entonces, digamos que tú quieras comprar un libro allí, tú le das clic al libro y él te lleva a la ficha técnica del libro y te aparece la librería que está operando en este momento la feria. Le das clic ahí a ese link y haces la compra directamente en la librería. Perfecto, mira. Y la librería a partir de ahí se encarga de la logística, de la entrega, de todo el proceso ya final con el lector para la compra, pago y entrega de su libro. Perfecto. Muy bien. Ahora, y yo creo que está, es muy fácil adquirir los libros. No importa en qué lugar de Colombia estemos, podemos comprar cualquiera de los títulos a través de este catálogo. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, este catálogo es un catálogo que está obviamente en proceso de formación porque la edición, la oferta editorial nacional está constantemente produciendo, está constantemente ofertando nuevos títulos. Hay autores nacionales y también autores independientes, autoeditados que están saliendo al mercado. Entonces es un catálogo que va a seguir en construcción a través del tiempo, es un proyecto a largo plazo. Y adicional a esto, una vez terminen las ferias regionales, todas las librerías asociadas a la API estarán en ese botón y cualquier lector puede comprar cualquiera de los libros de este catálogo en la librería de su preferencia. Pues muy bien, y sobre todo muy bien que las ferias regionales tengan esta posibilidad para poder comprar los libros, que también es uno de los propósitos fundamentales de las ferias, no solo la programación cultural y académica y la divulgación del libro, sino también todo lo que tiene que ver con la venta y comercialización del libro y acercar el libro a los lectores. Claudia, está muy bonita la página, realmente es muy intuitiva, como decimos los comunicadores, es fácil de navegar, tiene todos los espacios muy claros para que empecemos a comprar los libros que se nos antojen. Entonces, Mariela, cuéntanos tú, ¿cómo va a ser esa oferta? ¿Cómo estás tú desde tu librería trabajando de la mano de la ACLI para lograr esta consecución de libros? ¿Y cómo ha sido este proceso durante la pandemia que ha tenido que hacer Camino a Casa para distribuir los libros? La última vez que hablamos por teléfono me contaste que esta ha sido también una oportunidad para que te lleguen compradores de todas las regiones del país y has mandado libros a otras regiones a donde antes no llegabas. Sí, sí, gracias. Bueno, lo más importante para la feria es que va a estar desde mañana, esperamos tener, ya tenemos nuestra página web de librería Camino a Casa. Eso también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Cámara Colombiana del Libro, que han sido definitivamente nuestros
aliados, nuestros mejores aliados. Entonces, la página de la Librería Colombia, de la Librería Colombia tendrá ya el link de nuestra librería Camino a Casa. Y una cosa para animar a nuestros lectores es a comprar durante la feria, es que durante estos días de feria el envío será gratuito. El envío de su compra será gratuito solamente por temporada de letras, durante la época de la Feria del Libro. Pero también pero también sabemos lo enriquecedor que va a ser para nuestra librería el tener la posibilidad primero de visibilizarnos a través de Librería Colombia, porque va a ser muy importante para las librerías que estamos asociadas, pero también el hecho de poder llegar a todas partes. Desde que empezó el confinamiento, nos llama mucho la atención porque tenemos clientes donde hay librerías. Tenemos clientes de Medellín, donde hay una, pero que me escriben, yo les digo, pero es que este libro lo puedes conseguir en Medellín. Me dicen, no, porque queremos apoyar, es la librería de Pasto. Entonces, eso es muy lindo. No habíamos llegado a Putumayo y ahora vendemos a Putumayo bien, vendemos esa posibilidad. La feria también va a permitir eso, ¿no? Que gente de todas partes nos busquen y se conecten con y encuentren esa posibilidad de comprar libros que que tenemos en Librería Camino a Casa, pero que también podemos ayudarles a conseguir desde otras de otros editoriales que no los tenemos en físico, pero que podemos conseguírselos, ¿no? Esa es ha sido nuestra labor en esta época. Bueno, no tenemos el libro, pero te lo podemos pedir. Y llegar a tantas partes ha sido muy, muy interesante. La gente, nosotros vemos el cariño de la gente por nuestra región, ¿no? Es decir, por Pasto, por Nariño. Y eso hace que sigamos haciendo propuestas y buscando la posibilidad de abrir. Por eso lo de Tumaco, por eso lo de Ipiales, abrir la posibilidad de estar presentes con la muestra editorial en otras regiones. El año pasado llevamos parte de Librería Colombia a Ipiales. Y es que es interesante. El año pasado tuvimos el complique que hubo una huelga en el lado ecuatoriano y ellos no pudieron llegar. Pero siempre tratamos de estar en Ipiales y tener la posibilidad de tener una muestra pequeña en Tulcán. Entonces, eso hace que lo binacional siempre esté presente, siempre está presente en todo lo que hacemos, desde todas los procesos culturales que se generan en Nariño. Entonces, el hecho de tener ahora una página web y estar vinculado con la Librería Colombia es una experiencia nueva, creo que para todos, pero ya les contaremos qué resulta qué pasó durante estas ferias que se vincularon con la Librería Colombia y una muestra editorial excelente. Pues, Mariela, necesitamos que nos cuentes cómo se puede vincular la gente a la programación, por dónde, a través de qué página, de qué redes sociales, que nos cuentes cuáles son esos espacios de divulgación que va a tener la feria
para que la gente pueda encontrar toda esta programación, no solo para los que están en Pasto, en Ipiales, en Tumaco, en Samaniego, sino para todos los que estamos en distintas regiones del país y del mundo, porque esta virtualidad nos permite acercarnos a esos otros lectores en distintas regiones del país y del mundo. Entonces, ¿por dónde podemos, en dónde encontramos la programación y cómo accedemos a los eventos? Bueno, vamos a tener el apoyo de la Alcaldía de Pasto para la transmisión de los eventos desde la página de la Secretaría de Cultura de Pasto. Ellos son los encargados y eso se los agradecemos mucho porque fue era muy complicado no tener un equipo para que haga esa transmisión. Y vamos a estar también en la página de Temporada de Letras, en la de Fundación Quilcay y en la de Librería Camino a Casa. Entonces, sé también que la Cámara Colombiana del Libro va a transmitir algunos eventos específicos de la programación. Y es completamente gratuita, se pueden conectar a todos los eventos a cualquier hora del día por Facebook Live de Secretaría de Cultura de Pasto. Y a mí se me olvidó, entre las cosas, hablar de la programación que se genera desde Tumaco, desde Ipiales. Esa programación tan especial de Ipiales se hace gracias al apoyo de la Biblioteca Pública Casa de la Cultura de Ipiales, que se vincula con varias actividades de la librería, de los procesos que se están generando desde la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura con la Alcaldía de Ipiales. Y también se vincula la Universidad de Nariño con un proceso bellísimo que tuvieron ellos sobre, en pandemia, sobre fotografía. Había una conversación muy linda de la Universidad de Nariño y es contarnos cómo ellos tuvieron esa vinculación desde lo visual con sus estudiantes. Y también varios escritores varios gestores culturales y escritores de Ipiales están vinculados en la programación que son también, han estado siempre, siempre acompañando Temporada de Letras. Temporada de Letras de Ipiales lleva 4 años. Y durante todo este tiempo la Casa de la Cultura ha sido nuestro huésped, ha sido quien nos recibe y quien nos ayuda a gestionar toda la programación que hacemos que hemos hecho en Ipiales y que ojalá para el año entrante volvamos a tener esa posibilidad. Ok, y Claudia, ya nos quedan unos minutos también y quisiera que habláramos de eso, de los cómo puede acceder la gente a la página web de la Librería Colombia, cuáles son las redes sociales que están funcionando ya para que quienes nos están viendo y quienes van a poder ver este video después en el canal de YouTube de la Cámara Colombiana del Libro, los puedan encontrar fácilmente y puedan empezar a adquirir todos los libros que están disponibles en la Librería Colombia. Sí, como les decía anteriormente, la página de Librería Colombia es www.lalibreriacolombia.com. En la sección de noticias encontrarán toda la agenda cultural de cada una de las ferias que estamos acompañando y a través de todas las redes sociales, la Librería Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram estamos publicando y retransmitiendo la programación de cada una de las ferias que estamos acompañando. Ok, entonces la Librería Colombia, la buscan como la Librería Colombia, no Librería Colombia solita, sino la Librería Colombia. Y lo mismo con la Temporada de Letras. Mariela, una invitación a todos tus lectores
para que podamos cerrar este evento. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Creo que no hay más preguntas, pero una invitación a todos tus lectores y a los que todavía no conocen o no conocían la Feria del Libro de Pasto, la temporada de letras que va a estar en Pasto y Piales y Tumaco del 3 al 7 de noviembre. Bueno, sí, los invito, vamos a estar del 3 al 7 de noviembre. Es una programación muy, muy, muy linda dirigida a lo nuevo en la escritura en Colombia, autores nuevos en Colombia, en la región y en Pasto. Los invitamos del 3 al 7, desde las 9 de la mañana vamos a estar conectados con ustedes, lectores y no lectores. Los esperamos, espero que nos acompañen, sería muy de mucho ánimo tener a nuestra gente conectada, gente de todo el mundo conectada en esta temporada de Letras 2020. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta hora y que siguen de cerca la programación de Colombia Lee, de la Cámara Colombiana del Libro, y que continúan apoyando las ferias regionales del libro, que este año siguen adelante y están llegando a sus casas a través de estos canales virtuales que estarán dispuestos siempre para seguir promoviendo el libro y la lectura, porque queremos acercar esos libros y a sus autores, a ustedes, a los lectores. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en otro evento de Colombia Lee y de la Feria del Libro de Pasto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana.